En las instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña, seccional Usurután, se realizan capacitaciones para la formación de nuevos voluntarios que deseen ejercer labores de rescatismo y guardavidas. Tenemos lo que es la capacitación de que son nuevos voluntarios que nos ayudan a lo que son los tipos de emergencia prehospitalaria, donde se les enseña lo que es la parte de la inspección, uso de camilla, botiquín. Además de esta capacitación a los nuevos miembros de la institución, el personal de Cruz Roja también brinda formación a quienes lo solicitan. Es muy importante saber qué son los primeros auxilios y cómo se deben de dar en lo que son algunos pacientes. Es por eso que incluso algunas comunidades abocan a la Cruz Roja siempre para capacitarse y actualizarse en lo que son en las medidas de primeros auxilios. La seccional de Cruz Roja Salvadoreña en Usurután cuenta con 35 guardavidas, 20 socorristas, alrededor de 10 damas voluntarias y continuarán formando a más personas para atender a la población en las emergencias. Este es un informe especial de Televisión Usuruteca para Telenoticia 21, Aarón Martínez.